Máquina de estados, concepto, soporte e implementación. El esquema o paradigma de implementación llamado máquina de estados o máquina de estado finita es el que vamos a usar para el comportamiento de nuestros agentes. Se usa en muchos contextos: los NPCs, non-player caracteres de los videojuegos, cualquier dispositivo con interacción sencilla con un usuario como una máquina de vending o un ascensor, e incluso para sistemas de comunicaciones. En este esquema, un agente. Representa su situación actual por una variable de estado. Recibe entrada en forma de eventos. El comportamiento se define como lo que hacer en cada estado al recibir cada evento. Puedo realizar tareas, acciones en el dominio de la gente, cambiar la variable de estado para ir a otro estado, en lo que llamamos una transición a otro estado, operar con variables que añaden información al estado. Se pueden consultar, tomar decisiones con ellas o cambiarlas. Este esquema se adapta muy bien al modelo de programación con eventos y servicios. De hecho, en nuestra clase de agente tenemos elementos preparados de soporte para ayudarnos a construir una máquina de estados. En primer lugar, para representar el estado tenemos un tipo enumerado ISSR State, con un conjunto de valores predefinidos. En la clase base ISSRAgent tenemos la variable currentState de este tipo que vamos a utilizar para el estado actual de la máquina del agente. El código del alumno puede leerla o escribirla y, al cambiarla, el icono que está sobre el agente cambia. El repertorio completo de estados y sus iconos está al final de la guía de programación. En la clase base también tenemos multitud de variables para tomar decisiones y guardar, listas de objetos, etc. Están ya predefinidas y se pueden ver en el inspector. En cuanto a los eventos, tenemos también definido un tipo enumerado ISSR Event Type con todos los valores posibles de los eventos que puede recibir un agente en el juego. De forma que en el momento que ocurre uno de esos eventos, el juego hace dos cosas. Uno, si el alumno ha codificado la función gestora del evento en su código, el juego la llama. Recordamos que hay que utilizar override para definirla. 2. El juego asigna a una variable que existe en la clase base, currentEvent, el valor del tipo enumerado que corresponde con la función que se ha llamado. De esa forma siempre sabemos cuál es el último evento recibido. Aquí tenemos un ejemplo. Al ocurrir el evento de colisión de un objeto contra el cuerpo de mi agente, el juego llama en el código a onCollision si el alumno lo ha definido en su agente y además asigna a la variable currentEvent el valor issrEventType.onCollision. En cuanto a la implementación de la máquina de estados de nuestro agente, basándonos en lo que nos dan, utilizamos tres cosas. Una función que centraliza la funcionalidad de qué hacer con cada combinación evento-estado. Como su nombre indica, máquina de estados del agente, Agent State Machine. Esto es, tomar decisiones con las variables, realizar acciones, entre ellas pedir servicios o quizá modificar variables, y cambiar un nuevo estado o permanecer en el mismo devolviéndolo como valor de retorno. En los gestores de eventos que programemos, recibimos la variable Current Event asignada, podemos anotar el parámetro del evento en una variable para futuro uso y, sobre todo, llamamos a la función principal anterior para que haga lo que proceda. Por último, de forma manual, asignamos a la variable currentEvent el valor issrEventType.onTickElaps en la función update para generar este evento cada medio segundo que nos servirá para marcar el paso del tiempo, hacer tareas periódicas o esperar que se cumpla una condición. En ese momento después de la asignación, llamamos también a la máquina de estados. En cuanto a la función principal. Dentro hacemos un switch con el estado actual. Y para cada valor del estado, en cada cláusula case y punto lo que sea, llamamos una función distinta. La llamamos funciones de estado, state functions, por eso su nombre comienza por SF. Dentro de cada función, que hay una por estado, hacemos otro switch con el evento que acaba de llegar, current event. Y en cada case y ssr event time, punto, lo que sea, ponemos las acciones, entre ellas asignar un valor al estado de salida, porque tanto la función principal como las funciones de estado y también otras funciones auxiliares que crearemos devuelven a la salida un valor del tipo ISSRState para asignar a la variable del estado actual de la gente y de esa forma cambiar de estado si es necesario. Todo esto hay que hacerlo con cuidado y ser muy ordenado para no olvidar ninguna combinación estado-evento. En los vídeos de la práctica 2 lo hacemos paso a paso.